Como digo yo, mi nombre es Nicolás Morillo y el primer tema es... Y el primer tema es... Efectivamente, el primer tema es este que tenemos aquí, que es la estructura de interconexión de un computador. Que doy por hecho que habéis traído ya el vídeo visto, que ya conocemos cuál es la estructura de un sistema de estos y que yo, si os habéis dado cuenta aquí en la página web, en esta primera parte, tengo creado una carpeta que pone material complementario. Y en este material complementario hay una información, una transparencia de estructura básica de un computador. Que este es un capítulo de una asignatura que existía en un plan antiguo que se llamaba Estructura de Computadores 1. Ingeniería de Computadores lo estructura. Entonces era un tema, el tema 6, que para mí es un tema importantísimo, que se ha quedado ahí desechado, escondido, que ya no se le hace caso y para mí es muy importante. Como considero que es muy importante y teoría, la teoría que hay que ver ya la tenéis colgada, pues voy a explicar hoy la estructura de un ordenador. Os digo que es muy importante. Entonces lo voy a explicar esto y luego pues haremos los ejercicios del primer tema que nos dé tiempo. El próximo día seguiremos con alguno más y continuaremos con la unidad de memoria. Entonces aquí, como se puede ver y ya habéis visto además, es la misma imagen, la de la estructura antigua a esta. Esta es la estructura básica de un computador en la que nos encontramos con los elementos como son la unidad central de proceso, la CPU. Nos encontramos con la memoria, con las unidades de entrada y salida. Y para interponer dentro de la unidad de proceso tenemos dos partes, la unidad de control y la unidad aritmético-lógica. Básicamente este es el temario del buso. Para conectar todos estos elementos tenemos una serie de buses, lo que se llama el bus de direcciones, el bus de datos y el bus de control. Y los capítulos que vamos a trabajar, hoy va a ser este, el próximo día va a ser la unidad de memoria, el siguiente día va a ser la unidad de entrada-salida, el siguiente día va a ser la unidad aritmético-lógica y el último día va a ser la unidad de control. Entonces todas esas cosas vamos a ir viendo. Entonces en este elemento, pues bueno, tenéis aquí cuáles son las partes, las acabo de indicar. Aquí aparece una serie de características de esas partes. No nos vamos a meter en ella. A mí lo que me interesa especialmente es esto que tenemos aquí. Y esto que hay aquí no es ni más ni menos que lo que he escrito antes, pero ya a nivel de detalle. Es decir, esta es la estructura interna de un computador, punto, básico, en el cual vamos a ver lo que hemos visto antes. Antes veíamos la unidad de control, la CPU, la unidad central de proceso. En este caso, la unidad central de proceso es esta. Ahora vamos a ver qué tiene dentro. Veíamos que teníamos también la unidad aritmético-lógica, la ALU, es esta. Teníamos también la memoria, es esta. Teníamos periféricos, bueno, aquí no hay periféricos. Y tenemos los buses de intercomunicación de todos estos elementos, que son estas líneas que tenemos aquí que nos une todo. Aquí yo que veo dentro de cada una de estas partes, yo aquí veo la unidad central de proceso, que es esta, la CPU. Y en la CPU, ¿qué es lo que tengo yo? Tengo una unidad de control. Una unidad de control que es, por decir de alguna manera, la CPU de la CPU. A mí me encanta poner como ejemplo de una unidad de estas, lo explico en los vídeos más adelante, el programador de una lavadora. La típica lavadora, me gustan más las antiguas, aquellas de la ruleta que es que cogías el programa y aquello empezaba a funcionar. Aquello iba generando una serie de señales secuenciales que provocaba que se abría la electroválvula de entrada de agua durante un rato, luego empezaba el motor a girar en un sentido, luego en otro, luego abrías, lo que se me olvidaba, la electroválvula de entrada de agua, entraba por la zona de jabón, recogía el jabón, entraba, ya se ponía a calentar el agua, empezaba a girar de un lado a otro, cuando ya empezaba a girar, abría la electroválvula de salida de agua para que se vaciase, actuabas el motor para que fuese a mucha velocidad para que hiciese el centrifugado. Todas esas cosas eran las cosas secuenciales, que dependían de una ruleta, que no era ni más ni menos que un motorcito síncrono, que iba girando a una velocidad constante, a mucha velocidad, pero con un reductor, controlaba una serie de unos árboles de levas,
Unos árboles que iban girando muy, 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 muy despacio, el motor rápido, pero ellos muy despacio, con una serie de muescas, y esas muescas iban actuando una serie de interruptores que son los que provocaban pues que se abriese la electroválvula, que se calentase derecha, izquierda, pim, pam. Entonces, es decir, un programa, y luego además resulta que en una lavadora yo tenía muchos programas, programa corto, programa en frío, programa en calor a 35 grados, programa en calor a 60 grados, tenía diferentes programas. Yo escogía un número, ¡rac! Y a partir de ese momento le dejaba y él iba poco a poco avanzando. Esto es lo mismo. Aquí no tengo programas de lavadora, el corto, el largo, 35, 60 grados, no. Aquí tengo una instrucción que es sumarle un 1 al acumulador, traer de la memoria una dirección el contenido de una dirección de memoria, incrementar el valor de tal. Esas instrucciones son programas. Entonces, esa es la forma de trabajar. Claro, ejecutar un programa entero en una lavadora son un montón de pasos, un montón de ciclos de reloj, unidades de tiempo. Entonces, aquí ejecutar una instrucción son un montón de ciclos de reloj, unidades de tiempo. Entonces, este es el programador de lavadora. Este es el que se encarga de hacer todo, el que genera un montón de señales. Aquí hay un montón de señales de control. Todas estas flechas que aparecen aquí son esta. Son todas esas, que son la electroválvula de entrada de agua, la de la resistencia de calentar el agua, la de la señal para hacer que el motor gire a izquierdas, la señal para hacer que el motor gire a derechas, la señal para la electroválvula, la motobomba de salida de agua, la señal de un montón de señales que van a conseguir que esto vaya funcionando. Van a conseguir que para ejecutar una instrucción tiene que haber un montón de pasos o una serie de pasos. Entonces, de eso se va a encargar esto. Y para eso tengo un montón de elementos que son los que vemos aquí. Una serie de elementos que van a provocar la ejecución completa de una instrucción. ¿Cuáles son esos elementos? Hombre, esos elementos son la unidad de control, el contador del programa. Si habéis visto el vídeo de esto que teníamos aquí decíamos que la forma de funcionamiento era que el contador del programa sacaba la dirección por el bus de direcciones. Esa dirección apuntaba a una dirección de memoria, que en este caso era la 500. Cogía el contenido de la posición de memoria, este 500, que era el 1250, y me lo llevaba al registro de instrucciones. Me lo decodificaba, ese 1200 me lo decodificaba. ¿De acuerdo a qué? Al set de instrucciones. De forma que un 01 en este caso era cargar el acumulador desde memoria. O sea, ya sabía la instrucción que tenía que hacer. Y una vez de que ya había terminado la fase de búsqueda, que es buscar la instrucción y ejecutarla. A nosotros nos pasa lo mismo, yo ahí me sube, tírate por la ventana. Las instrucciones que nos dan a nosotros siempre tienen dos partes, normalmente. Una es el código operación y otra el operando. Tírate por la ventana. Come patatas, bebe agua. Entonces aquí exactamente lo mismo. Yo lo que hago es traerle la instrucción aquí y decodificarla. Decir, oye, aquí ya me han dicho lo que tengo que hacer. Y paso a una segunda fase, que es la fase de ejecución. Que en este caso, en 1750, el 01 es cargar el acumulador desde memoria. ¿Desde memoria? ¿Desde qué dirección de memoria? Hombre, la segunda parte, en este caso, de este código de operación, el 750, es la dirección de memoria. Es decir, lo que va a hacer esto es coger, apuntar, con este 750 apuntar a la memoria y el contenido de la 750 llevarlo al acumulador. Y eso, dicho así en abstracto, queda muy, muy bonito, muy filosófico. Pero en concreto, que es de lo que tenemos que hablar nosotros, se traduce en esto. O sea, yo esas partes las tengo aquí. Aquí yo tengo un contador de programa, que es este. Tengo un registro de instrucciones, que es este. Tengo un acumulador, que es este. Tengo una unidad aritmético-lógica, que es esta. Tengo una serie de registros, un banco de registros, que es este. Tengo una memoria, que es esta. Entonces tengo aquí todas las partes. Cada una de las señales, no hay que aprendérselas de memoria, y menos esto, porque esto no entra en examen. O sea, esto no es materia de examen.
Esto no es para aprobar, esto es para aprender. Pero si no aprendemos esto, nos va a costar aprobar. Pero bueno, pues cada una de esas señales las tenemos aquí. El OPQ es selección de operaciones LAN. El X1, selección del operando 1 de LAN. El X2, tac, tac, tac. Es decir, todo este listado que yo tengo aquí es el listado de todas las señales que me aparecen por aquí. El SDRE, el SDRS, el PAC, el TD, el PO, todas estas señales. Entonces, ¿qué es lo que hacemos aquí cuando quiero yo hacer que esto funcione a nivel de grano? A nivel de grano, yo lo que tengo que hacer es ir actuando cada una de estas partes sin tener conflictos. Yo aquí voy a tener una transmisión de datos. Cuando yo lea de memoria, la memoria es esta. La memoria tiene un conjunto de direcciones de memoria que me va a sacar el valor hacia aquí, hacia afuera, y me lo va a depositar en el BD, en el bus de datos. Claro, la dirección a esta memoria me va a venir de aquí, del address bus, del bus de direcciones. Y luego yo a esa memoria, por ejemplo, tengo que decir si quiero leer de ella o escribir en ella. Es decir, tengo un leer o escribir. Todo eso me sale de aquí, de la CPU. O sea, aquí no se ve, claro. Aquí yo no veo. La L aquí no la veo, no la veo. Pero está aquí, ¿eh? Uno de esos pines es la L. Entonces me tiene que ir generando todas las secuencias, todas las señales, para que una instrucción se vaya ejecutando pasito a pasito y que nunca tenga problemas, claro. Yo lo que nunca puedo hacer, o no debo de hacer, es que cuando en el bus de datos la memoria me está depositando un dato, un registro también me deposite en el bus de datos un dato. Ahí tengo un problema, un conflicto. Entonces eso no lo debo de hacer. Entonces, como ya vemos, vamos a ver esto aquí, yo vamos a tener va a tener una ejecución de una instrucción. Siempre voy a tener accesos a memoria, punto y pelota. Yo en memoria voy a tener que siempre leer, y algunas veces escribir. Siempre leer porque, como hemos dicho, la ejecución de una instrucción tiene dos fases. La fase de búsqueda, que no estaba en el otro lado, la fase de búsqueda y la fase de ejecución. La de búsqueda es ir a buscar la instrucción a la memoria, traérmela a la CPU, meterla siempre en el registro de instrucciones, decodificarla y una vez que ya sabes lo que tienes que hacer, hacerlo. Siempre hay que ir a leer a memoria. A veces, algunas instrucciones lo que me hacen es salvar el contenido de un registro, de una operación, de lo que sea, en una posición de memoria. Entonces, algunas veces también tengo que escribir en esa memoria. Yo a la memoria tengo que tenerle en cuenta dos, lo voy a poner suficientemente pequeño para que se vean, porque si no, no vale de nada. Para que se vean los famosos diagramas de tiempo que tantos dolores de cabeza nos han dado, aquí son importantísimos. Pero vamos a ver cómo funciona esto. Por ejemplo, estos son los diagramas de tiempo, para una lectura de memoria y para una escritura. Para una lectura. Me olvido de momento de esto, me quedo solo con memoria. Para leer de la memoria, ¿yo qué tengo que hacer? Tengo que meterle por el bus de direcciones la dirección y tengo que darle la orden de lectura. La memoria lo que va a hacer es, cuando ya apunta la determinada de esa dirección, está apuntando ya esa dirección de memoria, me va a sacar el contenido de esa dirección de memoria, me lo va a sacar a través del registro RM, me lo va a sacar al bus de datos. Es lo que tiene que hacer. Eso no se hace un ya. Eso se hace por partes. ¿Qué partes? Yo tengo en mi ordenador, porque todos tenéis ordenador, ¿no? Y os habéis comprado un ordenador, no, es que voy a comprar un ordenador. Ahora, antes se solía decir solo la frecuencia de reloj, ahora ya el número de números. Siete números. Antes se solía decir, no, yo me he comprado uno de 1 GHz, no, y uno de 1,2, yo 1,4. 2 GHz, 2,5, ¿qué era la señal de reloj? La señal de reloj es una onda cuadrada. Como esto es un sistema secuencial, necesita una onda cuadrada. La señal de onda cuadrada, cuanto más alta sea en frecuencia, más rápido va a hacer cada una de las, voy a llamarles, de una instrucción, de una microinstrucción, o sea, una instrucción partida en cachos. Entonces, yo dispongo de una señal de reloj, que es esta.
Y por cada, aquí, por cada flanco descendente de reloj, se hace una operación elemental. En este caso, cuando yo estoy queriendo leer de memoria, ¿qué es lo que tengo que hacer? Tengo que depositar en el bus de direcciones la dirección, aquí. Esta aparecerá aquí. Esa dirección la tengo que meter en el registro RD. Esto es un registro de entrada paralelo, salida paralelo, que memoriza esa dirección y punto. Tengo que entrar aquí. Claro, para que entre aquí, la señal de habilitación para que esto se cargue es el FD. O sea que lo primero que tengo que hacer yo es cargar esto dentro de este registro. Es decir, ¿para eso qué necesito? Un flanco descendente en FD. Cuando aquí no aparece, aquí no aparece ni el bus de direcciones ni el bus de datos. Hubiera estado bien que aquí hubiese aparecido aquí el address bus, y que justo antes de aparecer el primer flanco, aquí me apareciese los buses que se representan con valores anchos y que aquí me hubiese aparecido la dirección. De forma que antes de aparecer el flanco, este FD, yo ya tenía la dirección, aparece el flanco y el contenido de la dirección que tenía aquí me entra dentro de RE. Una vez que ya esté dentro de RE, ya puedo quitar la dirección del bus de direcciones, ya no me hace falta. Esto es. Además, ¿qué tengo que hacer? Tengo que decir, bueno, ahora que ya tengo la dirección de la cual yo quiero leer el dato en este punto, tengo que dar la orden de lectura. Es decir, en la señal M, que es esta, tengo que dar la orden de lectura, que aquí está marcado con flanco ascendente. Ya está. Yo a la memoria he metido la dirección y la orden de lectura. La memoria es un dispositivo que necesita un tiempo. Y como necesita un tiempo, y depende del tipo de memoria que sea, hay diferentes tipos de memoria, la memoria estática, la memoria dinámica, las iremos viendo, pues como necesita un tiempo, hay que esperar un tiempo. Entonces, en este caso, el tiempo de espera de memoria lo tienen puesto en 3 ciclos de reloj. ¿Por qué 3? Pues porque sí. Si coges una memoria más rápida, pues podrían ser 2. Si coges una más lenta, tendrían que ser 4. Entonces, en este caso es 3. O sea, 3 impulsos de reloj que va a ser el tiempo que va a tardar esa memoria desde que yo apunto a la dirección de memoria hasta que aparece aquí. Es decir, el tiempo ese que yo tengo aquí. Este es el tiempo. Entonces ahí van a pasar 3 ciclos de reloj. Al de 3 ciclos de reloj yo tendré aquí el dato, pero no en el bus. Para que este dato aparezca aquí, tengo que meterlo en este, en el registro de memoria. Tengo que habilitar la entrada aquí, la escritura. Para este registro, que tiene que ser bidireccional, porque ya a veces tengo que leer de memoria, pero otras dos tengo que escribir de memoria, para leer de memoria, yo lo que tengo que hacer es actuar en, ahora no me acuerdo, el FLMS, este. Entonces lo que hago, me meto aquí una señal en el FLM y el dato que yo tengo aquí me aparece aquí. ¿Dónde tiene que aparecer? Aquí. Con lo cual, ¿qué tendría yo que hacer? Habilitar esta señal triestado, ese buffer triestado. Recordar que el buffer triestado era el que me daba un 0, un 1 cuando estaba habilitado. Cuando estaba inhabilitado, aquí me daba alta impedancia, que es el elemento que se utiliza precisamente para configurar o para hacer los buses. Entonces, bueno, pues yo aquí todavía no me aparece, luego ya me aparecerá. Yo además tendría que habilitar aquí un 1 enter. Este es el ciclo de lectura, que va a ser inherente a toda fase de búsqueda. Toda fase de búsqueda va a tener esto, por narices. Otra, la segunda parte, y si yo quiero escribir en memoria, la fase de escritura en memoria, el ciclo de escritura en memoria, ¿yo qué tendría que hacer para escribir en memoria? Tendría que meter por aquí una dirección. Tendría que habilitar el FD para que esa dirección entrase ahí. Tendría que dar la orden de escritura, pero antes de dar la orden de escritura, el dato que yo quiero escribir se lo tendría que dar a la memoria. Es decir, el dato que yo quiero escribir tendría que entrar por aquí. Además, tendría que habilitar que ese dato se escribiese en memoria. Es decir, en este registro que es bidireccional, los datos pueden salir o pueden entrar, pues para que los datos entrasen.
En el momento en que ya esta memoria le diese la dirección, le diese el dato y le diese la orden, a esperar. A esperar a que tarde un tiempo en escribir. Entonces, este es ciclos de reloj. Primer flanco descendente, por lo que vuelvo a insistir, aquí no aparece ni el bus de direcciones, ni el bus de datos, ni el bus address, ni el data bus, no aparece. Claro, yo antes de empezar aquí, antes de meter una señal en el FD, tendría que tener en el bus de direcciones la dirección y en el bus de datos el dato, o sea, unos valores concretos. Entonces, claro, yo tendría eso. Daría la orden de FD, con lo cual la dirección ya me aparecería aquí, la dirección, en este punto. Además, tendría que meter el dato. Para meter el dato, tendría que habilitar el FEM. Si miramos aquí, efectivamente, un flanco descendente en el FEM. Además, tengo que darle la orden de escritura. Si miramos aquí, le doy la orden de escritura. Hago todo eso. Y a esperar. ¿Cuánto? El tiempo que tarda la memoria en acabar de tener el dato que yo meto por aquí, de tenerlo, de escribirlo en la dirección que le corresponda. Y volvemos a poner aquí que el tiempo son tres ciclos de reloj. Ya está. Son tres ciclos de reloj. Y cuando ya ha hecho eso, pues ya ha hecho eso. Quita todas las señales y ha escrito el valor. Es decir, al de tres impulsos de reloj, quita todas las señales y ya termina de escribir. ¿Vale? En este caso, sí. Los tres ciclos coinciden en uno y otro, puede variar de. No, lo normal es que sea al mismo tiempo. Sí, porque si no es un. Hoy en día, ya lo veremos, además hay problemas de ello. Hoy en día, las memorias, hoy no siempre, pueden ser síncronas y asíncronas. Las síncronas, los buses síncronos, son aquellos que funcionan en base a impulsos de reloj, a un número determinado de impulsos de reloj. En este caso es una memoria síncrona en la cual se establece que el tiempo de lectura o de escritura es de tres ciclos. Podría ser distinto, pero sería un rollo. Entonces, bueno, pues, tres ciclos para los dos, el que sea más rápido que esté. Hay otro sistema de cuáles son las asíncronas, que tiene unas señales, que son las señales de ready, de listo. Desde que te hacen una cosa, tú metes la dirección, metes el dato, le doy la orden de escribir, y tiene por aquí una patilla, que es la ready, en la cual te da una señal cuando ha terminado de. Entonces tú, en vez de esperar tres ciclos, lo que haces es esperar a que esto sea un 1, cuando eso sea un 1, es cuando continúa. Es que puede ser tres ciclos, como dos, como cuatro, depende de la memoria que tú pongas. Pero hoy en día eso ya no se utiliza. Bueno, ese es con respecto a memoria. Vamos a ver cómo se haría una instrucción completa. Por ejemplo, este ejemplo que tenemos aquí. Bueno, ahora vamos a verlo. En este ejemplo que tenemos aquí, que vengo a intentar hacer esto. Esto es, ya, cojo lo que hay aquí, llevo aquí, le codifico, cojo ya. Sí, sí, bueno, sí. Sí, pero ¿y eso en qué se traduce? Eso se traduce, otra vez, en que, como hemos dicho, todas las instrucciones van a tener dos fases. Búsqueda y ejecución. Siempre. Búsqueda para buscar la operación que hay que realizar y ejecución. Búsqueda. Importantísimo, importantísimo. Búsqueda, con lo cual lo que yo encuentre en la dirección de memoria lo voy a meter siempre en el registro de instrucciones. Come patatas. Bebe agua. Yo a ti te digo agua y tú me dices, ¿agua qué? Te atontas. ¿Qué hago? Entonces aquí lo mismo. Como siempre eso tiene que ser así. Y más te vale que sea así, porque si no tienes que darle al control a suprimir en el ordenador. Como más te vale que sea así, va a querer decir que siempre, 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 la primera información que tú te llega a ti, a que os llega a vosotros, es la instrucción. Entonces decís, comer. Ponéis en marcha vuestro cerebro para masticar. Yo lo que tengo que hacer es, ahora me van a meter por la boca cosas, voy a tener que abrir y cerrar la boca y voy a tener que tragar. Y luego me dirán,
patatas. Miro encima de la mesa, yo veo las patatas, cojo las patatas y las meto en la. Código de operación, operando siempre. Con lo cual, lo primero que voy a tener que hacer siempre es una fase de búsqueda para buscar el código de operación y meterlo ¿dónde? En la parte del cerebro correspondiente a lo que es esa operación. En nuestro caso es el registro de instrucciones. Sí, y sí. Acumulador, no hay acumulador. Esto siempre. Yo, en el acumulador hay datos. En el acumulador hay datos. Y aquí, yo todavía no he llegado a eso. Yo ahora lo que estoy llegando es, en el acumulador hay datos y yo lo que tengo que hacer aquí es meter en el registro de instrucciones para decodificarlo. Y si luego me hacen falta datos, pues bueno, pues entonces ya, come patatas está claro. Ahora si yo te digo a ti, duerme, también está claro. ¿Necesitas datos para dormir? No, duerme, ya está. Come patatas. Hay diferentes tipos de instrucciones con diferentes respuestas, pero siempre, tanto come patatas como duerme, va a ser un código de operación. Lo que va a ocurrir es una cosa. Si yo te digo a ti, come patatas, tú vas a decir, come. Y a continuación vas a decir, oye, tengo que comer. Sí, pero es que esta instrucción que me acaban de mandar a mí requiere datos. Dame el siguiente, la siguiente dirección de memoria. La siguiente dirección de memoria me la dan y me dicen, patatas. Ah, ya tengo la instrucción completa. Come patatas, empiezo a ejecutar. Sin embargo, si a mí me dicen una instrucción que es duerme, ya no necesito pedir un dato. Ya pues me pongo a ejecutar, a dormir. Es decir, la fase de búsqueda, yo estamos viendo siempre, fase de búsqueda, fase de ejecución, sí. Pero a veces la fase de búsqueda tiene fase de búsqueda A y fase de búsqueda B. Para tener la instrucción completa, si no cabe en una posición de memoria, tengo que leer varias posiciones, a veces. Entonces, en este caso, vamos a analizar la fase de búsqueda. Todas las instrucciones van a tener una fase de búsqueda. Una fase de búsqueda, al final de cuentas, ¿qué es? Es traer aquí a la memoria, apuntar a una posición de memoria en la cual yo voy a tener el código de operación, coger ese código de operación, meterlo en el registro de instrucciones y una vez que está en el registro de instrucciones, decodificarlo. Fase de búsqueda. Si no necesito más datos, paso a la fase de ejecución, dormir. Si necesito más datos, comer, vuelvo a hacer otra fase de búsqueda a la siguiente, a la siguiente, a la siguiente. Principio de von Neumann, una instrucción detrás de otra. A la siguiente instrucción de memoria, dirección de memoria, cojo ese valor y en este caso, que son las patatas, si las puedo guardar en el acumulador, podría ser el caso. Entonces sería come acumulador, podría ser el caso. Pero siempre una fase de búsqueda y la fase de búsqueda va a ser esta. Y en esta fase de búsqueda, ¿qué vamos a hacer? Siempre. Siempre lo que voy a tener, me gustaría tener un poco más grande, pero es que si aumento una cosa no puedo con la otra. ¿Qué tengo que hacer yo siempre? Meter aquí una dirección. ¿Qué dirección? En la cual se encuentra la instrucción. ¿Cuál es el elemento que se encarga de apuntar a la dirección que se tiene que ejecutar? Vosotros sois muy jóvenes, no habéis trabajado con el Commodore, ni con el Spectrum, ni con el Sinclair. Aquella época que escribías 10, input A. 20, input B. 30, C igual a A más B. 40, printf. 50, tal. Cuando habías acabado de escribir eso, decías go to 10 y ejecuta. Go to 10, ¿qué era el 10, 20, 30? Las direcciones de memoria en la cual tú guardabas las instrucciones. Luego decías go to 10. Go to 10, ¿qué era? Coger y cargar en el contador de programa número 10 y decirle a la venta. Él lo que hacía era 10, apuntaba a memoria, cogido eso, ejecutaba la primera instrucción y automáticamente el contador de programa se autoincrementaba. Apuntaba a la 11, podría ser, pero en aquel caso en la 11 no había nada, ni en la 12, ni en la 13, ni en la 14, ni en la 15, 16, 18, 19. Se autoincrementaba a la 20 y cogía la siguiente instrucción. Entonces aquí lo mismo, lo que hace es sacar el contador de programa. Tiene que sacar el contador de programa. Lo voy a poner primero en grande porque si no luego no se ve. Tengo que sacar lo que yo tengo aquí y siguiendo este camino traerlo aquí. Para traerlo aquí tengo que ir habilitando TP, como hemos dicho antes.
DCD. Darle la orden de lectura a la N. Una vez que estaba pasado el tiempo correspondiente, ese dato estaba aquí, habilitaba el FLM. Y lo tenían que traer al registro de instrucciones, para lo cual tenía que habilitar el TRM y tenía que habilitar el FI. Para que eso se produzca, yo tengo que ir habilitando secuencialmente esas señales. ¿Todas a la vez? No. Una detrás de otra. Entonces, esos son los pasos. ¿Y eso en qué se traduce aquí? Eso aquí se traduce en esto. Pero esto tiene más importancia de lo que parece, ¿eh? Se traduce en que la señal de reloj es esta. En que lo primero que tengo que hacer yo, como he dicho, es sacar el contador del programa a luz de direcciones. Para eso, ¿de quién dependo? De TPE. Es decir, con el primer, este con TPA1, lo que estoy sacando es el valor del contador del programa a luz de direcciones. Y además lo tengo que escribir en el RD. Para escribirlo en el RD, tengo que meter una señal en el FD. Y además, tengo que darle la orden de lectura. Para eso tengo que darle la orden de lectura. Y ya está. Ya tengo a la memoria trabajando, intentando leer. Cuando pasa el tiempo de lectura, que son los 3 ciclos, esa señal que tengo aquí, esa dirección, la tengo que meter en RM, para lo cual tengo que atacar al FLM. Y además, cuando ya esté aquí, la tengo que meter en el RI, para lo cual tengo que habilitar el TRM, es decir, el TRM tiene que ser un 1. Y además, para que este dato entre aquí, tengo que meter un flanco. Lo normal en este elemento, es que todos los registros, registros este, este, estos, estos, las señales de habilitación sean por flanco. Y además descendente. Es una cosa que han adoptado en esta, ¿eh? En este pseudo computador. Y que además se rende. Normalmente es así. Y además, normalmente con flancos descendentes se cargan los registros. ¿Recordáis cuando veíamos contadores que siempre tendíamos más al flanco descendente que al ascendente? Y sin embargo, cuando queremos actuar a triestados, que son elementos no secuenciales, estos son elementos secuenciales, estos son no secuenciales, estos normalmente no, tienen que ser por nivel, ¿eh? El TP, el TRM, por nivel. Y este valor lo teníamos que meter en el RI, para lo cual tengo que meter en el FI un flanco descendente. Es decir, yo para leer la primera operación y meterla aquí necesito 1, 2, 3, 4, 5 impulsos. Fase de búsqueda, punto y pelota. Entramos a continuación a la fase de ejecución, ¿eh? Que puede resultar que todavía no esté en la instrucción completa y haya que volver a memoria, volver a leer otra posición. Hemos leído el comer, igual tenemos que ir ahora a por patatas, otra fase de búsqueda, o hemos leído dormir, con lo cual lo que tenemos que hacer es ejecutar. Y para eso tenemos aquí dos ejemplos, dos instrucciones. Vamos a bajarlo un poquitín. Tenemos aquí dos ejemplos. Primero este. Y en este ejemplo, la instrucción, el lenguaje ensamblador, es la ADA R3. ¿Qué me hace esto? La notación de esto, ¿qué es? Hasta lo que esto lo que me hace es ADA es sumar, A es acumulador y R3 es registro de R3. Aquí pone, esto es un banco de registros, en el que tenemos R0, R1, R2, R3, R4, R5, hasta un total de 8 registros. 8. Para seleccionar uno de entre 8 registros, tenemos dos tipos de señales. SBR, selección de banco de registro de entrada, y SBRS, selección de banco de registros de salida. Como son 8. Para seleccionar uno de entre 8 registros, con 3 bits me arreglo, porque 2 elevado a 3 es igual a 8.
¿Vale? Entonces, eso es. Entonces, en este caso, ¿qué es lo que me hace? Lo que me tiene que hacer esta instrucción es sumar el contenido del acumulador más el contenido del registro R3 y el resultado me lo lleva al acumulador. ¿Por qué? Porque sí. ¿Habéis comprado una lavadora? ¿Tiene un programa de lavar a 65 grados? ¿Habéis puesto el de 65 grados? ¿Por qué 65 grados? Porque sí. Porque el fabricante ha dicho que hay un programa de 65 grados. No, es que yo necesito de 50 grados. Pues tú mismo. O te compras otra lavadora o va a ser que no la vas a 50 grados. Aquí lo mismo. El set de instrucciones, el grupo de instrucciones es el que es. Y depende del fabricante. Y punto, pelota. Es que yo necesito una instrucción que la puedes hacer eso en base a dos o tres instrucciones de las que te da el set, de las que te da el fabricante. Sí, pues lo haces. Jo, pues es que tardo más. Bien, vale, tardo más. Si no, no lo haces. Punto y pelota. Entonces, aquí exactamente lo mismo. Entonces, ¿aquí qué es lo que tenemos que hacer? Aquí tenemos primero, como siempre, una fase de búsqueda, como hemos visto antes, una fase de búsqueda. Esa instrucción de la DDA. ¿Sí? ¿Lo estás ejecutando así porque te lo indica dentro de paréntesis la instrucción o porque sabes que si la instrucción es así? ADDA R3. ¿Por qué? Porque yo cogí el dataset del fabricante, del microcontrolador, del Pentium, he ido a Intel, me he bajado de Intel el dataset. Y me dice el fabricante, esa de instrucciones es esta y esta, punto y pelota. Y ahí te marcas. Eso es lo que te indica luego. Este es. Y además él te dice que esa instrucción lo que te hace es sumar acumulador R3 y resultado al acumulador. ¿Por qué? Lo que he dicho antes, porque lo dice el fabricante y no hay vuelta de hoja. ¿Vale? Una fase de búsqueda, ¿para qué? Para traerme la instrucción. En este caso, es una instrucción que con una fase de búsqueda se arregla. Ya veremos cómo. ¿Qué hacíamos antes para la fase de búsqueda? Contador del programa, apuntar a memoria, de memoria al registro de instrucciones. Es decir, el TPE A1 me permitía que el contador del programa apareciese en el bus de direcciones. Bus de direcciones que entraba aquí y que para que se cargase este registro tenía yo que actuar el FD. Y además tenía que darle la orden de lectura. Además, la orden de lectura. Y además tenía que esperar 1, 2, 3 ciclos para que ese valor apareciese aquí. Y al de 3 ciclos habilitaba el FLM para que ese valor se cargase aquí. Y además, ese valor tenía que pasar al bus de datos habilitando el TRM. Y además, ese valor lo tenía que cargar en el registro de instrucciones metiendo una señal en el FI. Ya está. Es decir, la fase de búsqueda, igual que hemos visto antes, me llega hasta aquí. A continuación, aquí, como siempre, se reserva un ciclo para la decodificación. Un ciclo. En el que, como veis, no se hace absolutamente nada. Este ciclo no se hace nada. De hecho, está incluido, ¿no? La fase de búsqueda, la decodificación. No, la decodificación es después de la de búsqueda. Porque no todas las fases de búsqueda llevan decodificación. Come lleva decodificación, porque no es lo mismo come que bebe. Pero patatas, que al final de cuentas es una fase de búsqueda, ya no necesita decodificación. La decodificación se ha producido al leer come. Come patatas. Fase de búsqueda, come. Decodificar. Coño, come, necesito un dato. Porque ya he decodificado. Ese dato, ¿dónde está? En memoria. Como ya está en memoria, vuelvo a memoria. Me leo la siguiente dirección de memoria. Patatas. Las meto en el acumulador. Yo no necesito decodificar nada, lo he decodificado antes. No es el caso, ¿eh? Entonces, en este caso de aquí, ¿qué tenemos que hacer a partir de ahora? Empezar a ejecutar. ¿Ejecutar qué? ¿Qué tengo que hacer? Sumar.
Bueno, si tengo que sumar, a la unidad aritmético-lógica le tengo que meter la orden de suma al álbum, que es el tema 4, le tengo que aquí cuatro cables, cuatro hilos. Es decir, esta unidad lógica aritmética puede realizar 2 elevado a 4 operaciones, 16 operaciones, y una de ellas es la de suma. Entonces lo que me hace es meter en el OP, que es esto que tenemos aquí, el número correspondiente a suma. Suma. ¿Quién? El acumulador. Eso va implícito en la instrucción. ¿Con quién? Con R3. Del banco de registros que yo tengo aquí, el R3. ¿Qué tengo que hacer aquí? ¿Sacar, meter un dato o sacarlo? Si yo lo que quiero es sumar acumulador más R3, sacarlo. Es decir, SPRS, banco de registros de salida, el R3. ¿Aquí qué tengo que meter? Un 3 en binario. En el SPRS meto un 3. Además, ¿qué tengo que hacer yo? La unidad aritmético-lógica es esta. Un dato le va a venir por aquí y el otro dato que viene del acumulador por aquí. Tengo que posicionar este multiplexor para que sea, para que tome el dato que le entra por la entrada 0. Es decir, en X2 tengo que meter un 0. Pero en X1 tengo que tomar el dato que le entra por la entrada 1 del multiplexor. ¿Aquí qué tengo que meter? Si meto aquí un 0, estaría leyendo esto. Si meto un 1, estaría leyendo esto. Yo quiero leer la entrada 1. En X1 tengo que meter un 1. Ya está. Ya sé que este tiene que sumar. Ya le he dado el R3, ya le he dado el acumulador, ya está sumando. Esto es un circuito combinacional, no secuencial, con lo cual esto ya suma y me presenta el resultado aquí. Pero ese resultado, ¿dónde lo quiero guardar? En el acumulador. ¿Qué tengo que meter aquí? Una orden de escritura. Es decir, yo aquí tengo que meter un flanco descendente en este registro para que el resultado entre dentro. Ya está. ¿Qué más tengo que hacer yo? ¿Qué más señales veo aquí? El FE, que es un flanco descendente, y el PO, normalmente el primero con el PO. El PO es el de reseteo de ciclo, nos olvidamos de él. Más adelante ya aparecerá ese como si no existiese. Pero el FE, yo lo tengo, creo que es el FE, no, me he equivocado, aquí, mira, aquí, se me había escapado antes, que era el ICP, este se me había olvidado antes, en la fase de búsqueda, y es importante, ya veis que está sin marcar, aquí. Este ICP es incrementar contador de programa. Yo siempre que leo una dirección de memoria, para una instrucción o para lo que sea, luego tengo que leer la siguiente. Con lo cual, automáticamente, una vez que yo ya tengo el dato, el contador de programa se incrementa, apunta a la siguiente. Eso es automático. Y luego el FE este, no sé qué es. Ah, sí, claro. Esta es la unidad lógica aritmética. Y aquí tenemos el registro de estados. Es un registro que tiene una serie de bits que se llaman flags, que se posicionan en función del resultado de la operación que se realice en la unidad lógica aritmética. Si yo sumo dos números y hay una llevada, pues hay un bit que es el de carry. Si el resultado de una resta es negativo, hay un bit que es el de negativo. Si el resultado hay un overflow, esos se guardan aquí. Y para que se guarden aquí, yo tengo que meter en el TFE un flanco descendente que es este. Es decir, en este caso, hacer una instrucción le cuesta 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 impulsos de reloj. Vamos a ver rápidamente esta otra instrucción, que es un poco más larga. Esta instrucción lo que me hace es, o lo que me tiene que hacer es, cargar el número 25, cargar el número 21 en R5. El 21 está en memoria. Es decir, en una posición de memoria, yo le digo que el código de operación es este: mover un dato inmediato a R5. Comer. Pero no le he dicho todavía patatas. Las patatas están en la siguiente dirección de memoria. Es decir, aquí yo tengo que mover y aquí en este caso tengo el número 21. La almohadilla indica que es un número inmediato.
21 que estará cargado ahí. O sea, lo que yo tengo aquí, en esta dirección de memoria, lo tengo ahí. Con lo cual yo necesito dos fases de búsqueda. Una para buscar el código de operación de la instrucción y otra para buscar el número 21. Y una vez que ya tengo esas dos cosas, la ejecuto. Y si yo tengo dos fases de búsqueda, que ahora no me hacen falta a mí, no vamos a trabajarlas demasiado, una fase de búsqueda hasta aquí, que es la de mover dato 21, que es lo que hemos visto antes, y eso me ha venido al registro de instrucciones. Decodifica y dice, coño, mira, si yo lo que tengo que hacer es mover a R5, llevar a R5 el contenido de la siguiente posición de memoria. Pero claro, yo todavía no tengo el contenido de esa posición de memoria. El contador del programa, que antes he dicho, se me había pasado, el incrementar CP ya había incrementado automáticamente. Es decir, yo ya había cogido el contenido de esa posición de memoria y cuando ya lo tengo en el registro de instrucciones, resulta que ya tengo el contador del programa apuntando a la siguiente. Ya está apuntando a la siguiente. ¿Qué es lo que hago? Sin más, coger y pasar e ir a buscar otra vez el contenido, otra fase de búsqueda. Solamente que en este caso, en esta fase de búsqueda, que es hasta aquí, yo lo que hago es traerme el número 21 y llevarlo a dónde. En este caso, en principio, a ningún lado. Vamos a ver ahora. Yo ya tengo las dos cosas. Ya tengo que es mover a R5 y ya tengo el número 21. El número 21 no es el número guardado, aparte no lo sé. Igual todavía lo ha traído a memoria, de memoria. No es el de los mete aquí, ahora no me acuerdo. Bueno, ya tengo aquí la instrucción completa. ¿Y ahora qué tengo que hacer? Llevar. Tengo que llevar a R5 aquí. Tengo que seleccionar el banco, el SPR, registro banco de trabajo de entrada, porque ahora lo que tengo que hacer es, antes he sacado, pero ahora tengo que meter. Tengo que meter aquí un 5 para seleccionar el número 5. Tengo que, además, ¿de dónde saco yo eso? Lo saco, creo recordar, del registro de instrucciones. Y bueno, el SPR tengo un 5. ¿Y ahora qué tengo que hacer? Meto el FPR. FPR está aquí, es esta señal que se ve aquí. FBR, esta es el flanco que yo tengo que meter aquí. Estos son registros. Hemos dicho que a todo registro, aquí no se ve, para que se cargue hay que meterle un flanco descendente. Entonces, es este flanco que yo tengo que meter. Por eso yo en el FBR, FBR aquí, meto un flanco descendente. Nos olvidamos del pero. Es decir, yo aquí ya estoy dando esa orden y en el siguiente, pues termino. Con el siguiente le tengo que dar un tiempo y termino. Entonces, en este caso, nuestra instrucción es una instrucción que requiere dos fases de búsqueda y unos ciclos de fase de ejecución. Es una instrucción que tarda en ejecutarse 1, 2, 3, 4, 5, 10. Aquí he dicho mal, termina aquí. 10 ciclos del reloj. A partir de aquí, ¿qué ocurre? Ya terminó con esta instrucción, a por la siguiente. Empieza la fase de búsqueda de la siguiente instrucción. Daros cuenta que esto y esto es lo mismo. Eso es. Entonces, consecuencia, ejecutar una instrucción es algo complejillo, que requiere muchos ciclos de reloj. Entonces, tenemos que tener en cuenta eso, que las instrucciones para ejecutarse necesitan diferentes, o una sucesión de pasos pequeños, una sucesión de ciclos de reloj. Esto es importante porque vamos a hacer alguna serie de problemas en la que se da esto por conocido y no es verdad. Lo dejamos aquí y el próximo día haremos los problemas que hemos dicho que vamos a hacer, pero yo espero que nos dé tiempo a más. Y pues bueno, si empezáis a traer ya vistos los vídeos de la primera parte de memorias, la entrada mejor.
se ven tipos de memorias, tiempo que tardan en leerse, en escribirse. Los tres ciclos que hemos dicho aquí que había que esperar, pues eso. ¿Vale? Pues aquí lo dejamos.